Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien dentro de sus casas junto a sus familiares, eh, haciendo, trabajando de manera rigurosa eh, las guías que hemos mandado cada uno de los profesores. En este caso, chicos, eh, nos toca ver eh, la guía número 5, en eh, donde el contenido nuevo a trabajar es el valor posicional de los números. Cuando hablamos del valor posicional de los números, queremos decir, estimado estudiante, que cada número se encuentra en un determinado valor. Estos valores nosotros los conocemos y los hemos visto durante en clase. Pon ojo y atención acá para que no se te olvide. Cuando hablamos del valor posicional, nos referimos a la U, a la D y a la C. Que en este caso la letra U quiere decir unidad, la letra D quiere decir decena, la C centena. Estos números siempre se comienzan a. A identificar y a dar este valor desde derecha hacia la izquierda. Una vez entendido que tenemos en valores posicionales la unidad, la decena, eh, seguiremos a ver muchos ejemplos. Por, acá tenemos el número 17, en donde la unidad es el 7, la decena es el 1. Otro ejemplo con tres números sería el 653, que si lo vemos desde derecha hacia izquierda, tenemos el 3 que pertenece a la unidad, el 5 que corresponde a la decena y el 6 que corresponde a la centena. Ahora veamos un ejemplo en casa para ver si este aprendizaje efectivamente quedó dentro de nuestra cabecita. Si yo pregunto, ¿cuál es la unidad de este número? ¿Cuál es la decena de este número? ¿Cuál es la centena? Eso te doy tres segundos solamente para pensarlo. Si has respondido que la unidad es el 9, que la decena es el 5 y que la centena es el 3. Está haciendo lo correcto y eso quiere decir que el aprendizaje que estamos realizando el día de hoy está siendo muy bueno dentro de nuestras cabecitas. Una vez ya comprendido el valor posicional de los números regalones, es importante saber que los números también se pueden llegar a representar de una manera. Es por esto que en esta parte del video procederemos a ver las formas de representar los números. Los números niños se pueden ver representados de diferentes maneras. Esta vez lo veremos de la manera que lo hemos hecho durante las clases, que es de la siguiente manera. Nuevamente de derecha a izquierda tenemos las unidades, las decenas y las centenas. Las unidades las podemos ver representadas con este pequeño cubito. Las decenas las vemos representadas con la siguiente barra y las centenas se representan con esta placa. Es importante destacar e identificar, muchachos, que la decena está compuesta por 10 unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos atrás. Una decena, muchachos, para no olvidar, está compuesta por 10 unidades. Y la centena está compuesta por 10 barritas de la decena. Aquí podemos ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Y si tuviéramos que contar por cuántas unidades está compuesta la centena, al contarlas muchachos nos da 100. O sea, la centena está compuesta por 10 barritas de la decena y 100 cubitos de las unidades. Las decenas están compuestas por 10 cubitos de la unidad. A continuación, si tuviéramos que identificar el número que está representado acá, ¿cuál sería? Para eso tienes solamente 5 segundos para pensarlo. Vamos, desde ahora ya. Si tu número representado es el 137, déjame decirte que está a lo correcto. Si te equivocaste, no importa, para eso seguiremos trabajando durante toda la guía de la clase número 5. A modo de resumen de la clase del día de hoy, que es la clase número 5, muchachos, es importante... Mirar hacia atrás. Hoy vimos el valor posicional de los números. Ahí quería decir que cada número tenía un nombre, ya sea la unidad, decena, centena, desde derecha a izquierda. Unidad, decena, centena. También hoy día vimos las formas de representar los números, que era en cubito, que eran las unidades, la barra, que era la decena, y la placa, que equivalía a la centena. Recordábamos... Que la barra de la decena equivalía a 10 unidades y la placa de la centena equivalía a 10 decenas y también equivalía a 100 cubitos pequeños de la unidad por eso muchachos a continuación te envío a que des clic en la guía número 5 que se encuentra acá en la plataforma webclass para que la trabajes el día de hoy recuerda trabajarlo de manera tranquila de manera ordenada para que tengamos buenos resultados acerca de estos aprendizajes. También no olvidar quedarse en casa, cuidarte, lavarte bien las manitos y no olvidar también algo importante, que te queremos mucho, que tengas mucho ánimo durante esta estadía dentro de tu casa y tú puedes solucionar y lograr muchas cosas con mucho esfuerzo y mucha perseverancia. Te queremos regalón, un gran abrazo para ustedes y sus familias.